La policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo secuestró al sociólogo Óscar René Vargas, de 76 años, la mañana de este martes 22 de noviembre en la residencia de su hermana Patricia en Bolonia, Managua, informaron fuentes cercanas a la familia. Vargas es un conocido crítico de la dictadura de Ortega, quien se desempeñó durante la década de 1980 como asesor de la Dirección Nacional del Frente Sandinista. Su captura se dio a manos de un fuerte despliegue policial sin que el intelectual opusiera resistencia y sin que se presentara una orden judicial. Hasta el cierre de esta edición, Vargas fue trasladado a un sitio desconocido por sus familiares. El sociólogo, historiador y economista es autor de 36 libros y coautor de otros 20, según la información publicada en su página web. En su último artículo, divulgado el pasado domingo 20 de noviembre, planteó una estrategia para la liberación de todos los presos políticos. Más de 1.300 migrantes nicaragüenses fueron detenidos por las autoridades mexicanas en los últimos 4 días y en diferentes operativos, informó este lunes el Instituto Nacional de Migración de México. La institución aseguró que entre el 17 y el 20 de noviembre, rescataron a más de 16.000 personas que transitaban de manera irregular en el territorio mexicano. Entre estos, alrededor de 5.000 eran venezolanos, 3.000 guatemaltecos y más de 1.300 nicaragüenses, quienes se dirigían a Estados Unidos. Además, este lunes 21 de noviembre, detuvieron a otro grupo de 337 migrantes en el estado de Veracruz, de los cuales 134 eran nicaragüenses. Los gobiernos de Nicaragua y Rusia firmaron una hoja de ruta para el uso de energía atómica con fines pacíficos, informaron las autoridades nicaragüenses. Ambos países ya se habían comprometido para cooperar en el campo de la energía atómica en diciembre de 2021, aunque fue hasta octubre pasado que el dictador nicaragüense Daniel Ortega autorizó la firma de una hoja de ruta. Según el gobierno, esperan que la cooperación rusa fortalezca las capacidades de los profesionales, especialmente en el campo de la medicina, energía hidráulica, geotérmica y eólica. En agosto pasado, el régimen decretó la creación de la Comisión Nicaragüense de Energía Atómica con fines pacíficos, a pesar de que Nicaragua no cuenta con infraestructura o capacidad para desarrollar energía nuclear. La hoja de ruta fue firmada por la embajadora de Nicaragua en Rusia, Alba Azucena Torres, y el director ejecutivo de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom, Alexei Likachev. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más repudió este lunes los malos tratos hacia los familiares de los presos políticos en el país cada vez que los visitan en el Chipote. Repudiamos las prácticas de desnudar a las mujeres y familiares que visitan a las personas presas políticas, porque constituye una forma de extender el método de tortura y tratos crueles que sufren quienes están privados de libertad por razones políticas, refirió el colectivo en una declaración pública. La Organización Defensora de Derechos Humanos reaccionó así tras confirmar las denuncias de familiares de presos políticos, quienes lograron ver a sus parientes en el Chipote este fin de semana, luego de 85 días de incomunicación. Diversas aplicaciones como RIA, Rimley o la tarjeta virtual MyBamboo en Florida son opciones que los remitentes de remesas aprovechan. La especialista nicaragüense en finanzas personales, Elaine Miranda, destaca la importancia de que tanto el migrante como su familia en Nicaragua tengan cuentas en un banco, ya que puede ser una manera más práctica para enviar dinero. En Nicas Migrantes de Confidencial, te presentamos una guía con los consejos para el envío de remesas a Nicaragua y cómo administrarla mejor según la experiencia de migrantes y especialistas. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos la entrevista de Carlos Fernando Chamorro con el abogado internacional Jared Genzer, abogado defensor de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, quien considera que los errores de Daniel Ortega y la creciente presión internacional tendrán consecuencias imprevisibles para el régimen.
Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.